Buenos días a todos y a todos, a los asistentes y a las asistentes que están, a los asistentes que están aquí presentes y a los que están mediante el sistema APRAP participando, los diputados y diputadas. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta octava reunión ordinaria de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Vamos a dar paso al orden del día. Le solicito a nuestro secretario, el diputado Borrego, nos haga el conocimiento de esta asamblea el resultado del cómputo de asistencia. Adelante, diputado. Gracias, muy buen día, presidente. Buen día a todos mis compañeros y compañeras diputadas. Informarle al presidente que tenemos un quórum de 24 vía Zoom y tenemos al compañero Torruco, también el compañero Torruco sería con el 24. Son 24, presidente. Gracias, secretario. Se abre la reunión. Solicito. Solamente confirmando, diputado Torruco aquí, muchas gracias. Gracias, diputado. Solicito a la secretaría dar lectura al orden del día y consultar en votación económica si es de aprobarse el mismo. Adelante, secretario. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al orden del día. Primer punto, lista de asistencia y declaración de quórum. Dos, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Tres, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la séptima reunión ordinaria. Cuatro, lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos parlamentarios. Cinco, asuntos generales y sexto, clausura. En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Compañero presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, diputado. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto, tenemos la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la séptima, del acta de la séptima reunión ordinaria. Solicito de nuevo al diputado Borrego, como secretario, consultar en votación económica la dispensa de la lectura del acta, toda vez que fue circulada con anticipación. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados si se dispensa la lectura del acta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Se consulta en votación económica si se dispensa la lectura. Las diputados y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, diputado. En consecuencia, solicito a la secretaría abra el sistema electrónico de votación APRAP hasta por 3 minutos para la aprobación de la acta. Por instrucciones de la presidencia, abras el sistema electrónico de votación APRAP
hasta por 3 minutos. Yo vi que convocaba hasta el jueves. El jueves salió. Ay. Diputado Borrego, ¿podrían por favor apuntar mi voto a favor del acta? Diputado Torruco. Claro, compañero Torruco. Muchas gracias. ¿Algún diputado que lo quiera hacer de viva voz? Adelante. Ay. Diputado, buenos días. Diputado Borrego, buenos días. ¿Podrían tomar mi voto, por favor, ya que tengo problemas con el sistema? Claro que sí, compañera. Se toma en cuenta. Mónica Becerra Moreno, a favor del Grupo Parlamentario del PAN. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Mónica. Son 22 y 23. Y el de Torruco 23. Los 22, pues. 23 a favor. Solicito se cierre el sistema PRAP. Señor presidente, se obtuvieron 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, secretario. Se aprueba el punto. Como siguiente tema del orden del día, tenemos la lectura, aprobación y aprobación en caso de que sea de 11 dictámenes. Solicito a la Secretaría consultar en votación económica la dispensa de la lectura de los asuntos toda vez que fueron circulados con antelación. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y a los diputados si se dispensa la lectura de los dictámenes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Se consulta en votación económica si se dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén
Por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Marco Antonio Natale, por la negativa. Mayoría, señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, diputado secretario. Se encuentran a discusión entonces los asuntos enlistados en el orden del día. ¿Desea algún legislador o legisladora hacer uso de la palabra? A ver. Sí, diputado, presidente. Diputado, si me permiten tantito, le voy a pasar la palabra a Elías Cinta, secretario técnico, para que nos haga algunos comentarios sobre algunos ajustes que se le hicieron al dictamen que tenemos en discusión. Adelante, Lier. Gracias, diputado. Ahorita pasamos con ustedes. Diputado presidente, queda registrada también la participación del diputado Natale. Solamente quiero hacer un par de ajustes en dos dictámenes, diputados, que fueron platicados con los asesores, rebotados y aprobados en consenso. El primer cambio es de la iniciativa del diputado Miguel Ángel Torres Rosales del PRD, por el que se reforma y adicionan los artículos 5 y 15 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. La iniciativa quedó señalando en el artículo 5 de esta ley determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes, considerando las rampas para frenado donde las condiciones de los caminos lo requieran, conforme las especificaciones de las normas oficiales en la materia. Dichas rampas serán de uso gratuito para los usuarios de transporte público privado que cumplen con lo dispuesto en el artículo 63 bis de esta ley, así como actualizar y publicar cuando se requiera la clasificación carretera en el Diario Oficial de la Federación. Y en el artículo 4, en la fracción 4 del artículo 15, ponemos que las bases de regulación tarifaria para el cobro de las cuotas de las carreteras y puentes, estableciendo la gratuidad de las rampas de emergencia para cualquier vehículo automotor que cuente con el seguro que establece el artículo 63 bis de esta ley. Sustancialmente se cumple con lo que buscaba esta iniciativa. Lo único que hicimos, diputados, fue vincularlos con este artículo 63 bis de esta ley, que habla que todos los vehículos que transites tienen que tener un seguro de daños contra terceros. No afecta, es la misma gratuidad, pero siempre y cuando cuenten con este seguro, ya que el seguro se hace cargo precisamente de este tipo de gastos. Recordemos que el uso de las rampas no es por usarlas, es el planchado, es el acomodo, es el uso del mantenimiento cuando se llega a utilizar por una emergencia. Y el otro ajuste fue el punto de acuerdo presentado por diversos grupos parlamentarios y el diputado Enrique Godínez del PAN, donde señala que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que en uso de sus facultades y atribuciones tomen las medidas pertinentes que investiguen y rindan un informe por escrito a la opinión pública sobre el estado de las concesiones, así como de los concesionarios, en sus diferentes tramos carreteros en la autopista siglo XXI en lo concerniente al estado de Michoacán. Esto para exigir su cumplimiento de manera inmediata y se dé el mantenimiento necesario a la autopista siglo XXI por el deterioro que se encuentra y la falta de señalamientos. El segundo resolutivo es: la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a exigir a los concesionarios a cumplir de manera inmediata con sus obligaciones para mejorar las condiciones y la infraestructura de la autopista siglo XXI, así como atender los factores de riesgo que han generado siniestros viales de la autopista siglo XXI en los tramos que corresponden al estado de Michoacán. El ajuste que se hizo solamente fue que este informe que se está solicitando tenía un plazo no mayor a 10 días hábiles, pero se quitó la vigencia y queda solamente que se rinda un informe por escrito a la opinión pública
Estos documentos fueron socializados con antelación vía institucional y a los asesores, generando por consenso, sin tener ningún problema, solamente era para que quede aquí registrado en la versión estenográfica de estos ajustes, diputado. Gracias, gracias, Elías. Bueno, de momento tenemos sobre la mesa el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5 y 15 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Sí, lo pongo a disposición y a discusión. ¿Algún diputado o diputada tiene algún comentario sobre este proyecto de dictamen? Diputado Natale, ¿pediste la palabra? Diputadas, ¿algún comentario sobre el presente proyecto? Si no, para pasar a votación. Adelante, diputado Borrego. Presidente, nada más hacer ahí un pequeño comentario. En el tema de las rampas que existen en el país, todas las rampas están puestas y están hechas en las autopistas. Las rampas no existen en las carreteras libres. No hay ninguna rampa en el país en las carreteras libres. Entonces, en ese sentido, cuando uno ingresa a la autopista, al momento que paga uno su peaje en la caseta, tiene un seguro de la autopista. Por eso quisiera aclarar ahí que el costo del uso de la rampa debe de ser por los concesionarios de la autopista. Para eso pagamos un peaje y incluye el seguro de la carretera. Entonces, nada más ahí para que se tome en cuenta en ese dictamen que es una obligación de la autopista dar el servicio de las rampas, porque son rampas que están concesionadas en las autopistas del país. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Sí, ese es el sentido del dictamen. ¿Algún otro diputado o diputada que desee hacer uso de la voz? Bien, muchas gracias. Solicito al secretario abra el sistema electrónico de votación APRA para el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5 y 15 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Adelante, secretario, hasta por 3 minutos para votar el presente proyecto. Por instrucciones de la presidencia, abras el sistema electrónico de votación APRAP hasta por 3 minutos. ¿Me salgo de aquí? ¿Me salgo? Si te contestas, te llamas, le dices que no tienes sonido. Me voy a salir de aquí porque
Me queda la presión, me hace atención. Aquí se aprecia mucho que se, pero el anfitrión lo hace silenciado. ¿Lo ha silenciado? ¿Algún diputado que tenga problemas con el sistema que lo quiera hacer de viva voz? Adelante. Compañero presidente, para informar que se registraron 25 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. El siguiente punto del orden del día es el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 70 y 74 ter. Y se adiciona la fracción cuarta del artículo 77 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Solicito, primero, pongo a discusión el presente proyecto de dictamen. Si algún diputado o diputada tiene algún comentario al respecto, estamos a la escucha. Sí, muchas diputado. Gracias. Sí, diputado, alguien. Presidente. Sí. Adelante, diputado Natale. Yo quisiera pedirle muy respetuosamente al diputado Borrego si se reserva tantito esta iniciativa para que analicemos bien el tema de la carta aporte que todavía se encuentra atorada en el SAT. Que el plazo se pospuso para el 1 de julio, porque pues sabemos los que estamos en este medio que nos afecta la Guardia Nacional. El diputado Borrego lo ha manifestado en muchas ocasiones, las inquietudes, inconformidades que tiene con la actuación de la Guardia Nacional. Y aquí con esto se le estaría dando ya pues todos los elementos para que ellos pudieran poner sus operativos y revisar a todos los camiones de carga, exigirles la carta aporte cuando esta todavía no se ha afinado bien. No se oye, pero no se ve. En muchos casos... es imposible emitirla. Entonces, esto todavía está en análisis en el SAT. Por eso yo quisiera pedirle si se reserva para que más adelante pudiéramos analizarla bien y pues digo, volver a subirla, ¿no? Estoy de acuerdo con que se tiene que normar todo, pero tenemos que esperar a que esté la carta aporte porque de lo contrario... De ahí se van a agarrar los de la Guardia Nacional, pues para estar encerrando camiones o para estar extorsionando. Gracias, diputado Natalia. ¿Algún otro diputado que quiera
quiera participar con sus comentarios o diputada. Adelante, diputado Borrego. Buenos días nuevamente. En lo que respecta a mi comentario de la solicitud, decirle al compañero Natale que la vamos a seguir la ruta que tenemos trazada aquí ahorita para votarla a favor. Y ya cuando llegue al pleno, si tenemos que hacer alguna modificación, pues ahí la podemos plantear. Comentarles a todos y a todas que el tema de la carta aporte es un tema que ya venimos arrastrando desde el año pasado. El tema de la carta aporte es un tema que ya muchas empresas, hombres camión y todos los compañeros transportistas ya están ejerciendo la mayoría la carta aporte. Que si bien es cierto, tenemos que trabajar en ese sentido para los compañeros que tienen dificultad en los temas de poder hacer una carta aporte o que no tienen la gente que se los pueda ayudar, en eso se está tratando el tema de la prórroga que hoy logramos tener. Pero ya el tema de la carta aporte, podemos decir que tenemos más del 60% del transporte nacional avanzado que están cumpliendo. Manifestar a título personal que mi empresa tiene 4 meses, casi 5 meses, ya ejerciendo la carta aporte y no hemos tenido ningún problema. Pero bueno, no todos tenemos la capacidad de tener gente que nos pueda ayudar, en eso lo entendemos, y vamos a buscarle, compañero Natale, cuando la llevemos al pleno, cómo podemos ahí apoyar para que las cosas se den. Pero que el transporte se tiene que regular, se tiene que regular. No podemos seguir con la misma tema de toda la vida de tener un transporte que no cumple, un transporte que destruye las carreteras por sobrepeso, un transporte que no tiene seguridad para transitar en carreteras, un transporte que no respeta las normas NOM 012, que es la de peso y dimensiones, y eso nos ayuda a destruir carreteras y sobre todo a contaminar más el tema de la contaminación en este país. Decir también que el negocio del transporte no está en sobrecargar las unidades. El negocio del transporte está en cobrar los fletes que nos deben de pagar quien nos contratan. No podemos adecuarnos a los que nos contratan sobrecargando las unidades para que sea negocio. ¿Por qué? Porque nos vamos a acabar ahora sí que nuestro negocio, nuestras unidades, por estar apoyando a los empresarios. El empresario que le explica a uno, se ajusta y nos paga los clientes como deben de ser. En ese sentido, con mucho gusto, le estoy en la mejor disposición de que cuando vaya al pleno, allí podamos modificarla o atender el tema de alguna manera que se pueda beneficiar en alguna forma al hombre camión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Borrego. ¿Algún otro diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra? Presidente. Presidente. Diputado Favela, adelante. Bajo el comentario de esta iniciativa que mete nuestro amigo y compañero diputado Borrego, Natale, pues está pidiendo pues que se reserve, que se vaya tantito para que se pueda analizar. Creo que todos los de la comisión hemos sido muy, muy buenos amigos en todos los aspectos, y a mí cuando se me ha pedido que se me baje el punto de acuerdo que tengo yo ahí, pues he actuado de una manera muy, muy amigable con todos, ¿no? Aunque a veces sí nos pega un poquito por acá, por nuestro distrito, pero bueno, vaya, tratándose de un bien y de analizar las cosas, creo que se nos debe otorgar también el beneficio de la duda. En este caso, pues ustedes, Borrego y todos los compañeros de la comisión y compañeras, pues traemos más o menos el tema, ¿no?, de la carta aporte, y ahorita como dice Natalia, se le está dando un poquito más de armas a nuestra Guardia Nacional, de por sí, ustedes saben lo que pasa en las carreteras, pues analizarla, o a lo mejor queda igual, Borrego, pero a lo mejor
se le puede ajustar alguna cosita que se regule una, de una mejor manera en pesos, dimensiones y carta aporte y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero sí, desde, ya ves, Borrego, que siempre, con todo respeto, siempre les hemos dado la oportunidad a los diputados, o al menos su servidor, de que hemos aguantado algunas cositas por el bien de todos, ¿no? Y por el bien de la comisión y por el bien de México. Entonces, no sé hasta dónde se podría dar esta venia que está pidiendo nuestro compañero Natales. En fin, pues ya que, la, que los compañeros y las compañeras decidan, ¿no? Pero sí, este, se hace de una manera muy sana, muy correcta, muy responsable este comentario. Es bueno. Gracias, diputado. Pavela, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Adelante, diputado Borrego. Nada más para reforzar en el tema, totalmente de acuerdo, compañero Pavela. Agradecido siempre porque siempre hemos sido en equipo y siempre hemos manifestado la buena disposición de trabajar de la mano. Este es un tema de un reclamo nacional, un reclamo donde la gente quiere que las cosas sucedan, pero sin embargo también decirte, compañero, que esto se debe haber tocado antes. Ahorita ya quedó aprobada en la orden del día y esto lo debíamos de haber hecho antes. Sin embargo, manifestar nuevamente que estoy en la mejor disposición de cuando llegue al pleno le movamos lo que tengamos que moverle, amigo. En ese sentido, cuenten con todo mi apoyo y mi disposición para hacer lo que tengamos que hacer. Pero esto ya fue aprobado en el orden del día, ya no se puede regresar, si ya la votamos. Entonces, espero que me comprendan y le demos seguimiento al tema y que estemos en la mejor disposición, como siempre, de caminar juntos en los temas que más beneficien al sector transporte y sobre todo al hombre camión. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. ¿Hay algún otro comentario? Adelante, diputado Natale. Sí, agradezco pues la postura que tomas, compañero diputado Borrego. Tú sabes perfectamente bien que en el transporte somos víctimas luego por algún detallito, por cualquier cosita, pretextos sobran para que nos quieran infraccionar, que nos quieran presionar de alguna manera y de ahí llegar a la extorsión. El no tener la carta aporte, porque lo hemos platicado, en el caso de los materialistas, esto no está resuelto. En el campo, tampoco está resuelto. Se han acercado a mí varios transportistas que transportan verduras y tienen ese problema, ¿no? De que ellos me explican la forma en que trabajan, cómo compran pues la cosecha de una pequeña parcelita ahí a un campesino de cilantro, por ejemplo, y la transportan. ¿Cómo hacen su carta aporte si no hay ni factura? ¿Sí? ¿Por qué? Pues por el tipo de producto que llevan. Entonces, todavía no está bien regulado. Te digo, agradezco la postura que tomas y, ok, está bien, estoy de acuerdo, vamos a pasarla, vamos a votarla y sí espero contar con el apoyo de ustedes para para que en el pleno, ¿verdad?, presentemos alguna reserva que pueda ampliar el plazo retrasar el plazo para la aplicación de esta. Mientras tanto, se termina de analizar la carta aporte y viene la NOM, la regulación, la que he escuchado muchas veces de ti, y te lo digo sinceramente, es por el tipo de transporte al que tú te dedicas. Pero no todos tenemos la oportunidad de poder llevar transporte ligero y cobrar a buen precio. Y te repito, en el transporte de materiales para construcción, la arena y la grava pesa, tiene un peso volumétrico de alrededor de los 1,400 kilos el metro cúbico. Y ahí se paga por metro cúbico, ¿no? Hay una competencia desleal. Son muchos factores, muchísimos factores. Entonces, ya lo comentamos la otra ocasión, de que
pues la norma se tiene que hacer, pero que le permita al transportista que tiene un camioncito, un raboncito, que tiene un tortón, que tiene uno de dos ejes, un remolque de dos ejes o de tres ejes, pues tener un ingreso para poder sacar adelante a su familia. Porque lamentablemente las cosas parece que se hacen para beneficiar a los que más tienen, a las empresas que cuentan con toda la tecnología, que cuentan con el personal suficiente para poder elaborar la carta aporte en el momento que ellos lo necesitan. Yo creo que aquí hay mucho que tenemos que ver con respecto a la carta aporte. Yo sí pediría que siguiéramos trabajando en ello, que apretáramos un poquito más para ver si ya nos dan una buena respuesta en el SAT, porque créeme, así como tú, a mí también me gustaría que todo esto estuviera normado, porque si todos estuviéramos metidos en la misma canasta, las cosas cambiarían, ¿verdad? Habría piso parejo para todos, y como te lo comenté en alguna ocasión, pues digo, ¿quién no quisiera que su carro cargara poco peso? Duraría muchísimo más, las llantas durarían más, todo mucho más. Pero mira, el deterioro de la carretera se debe a que si en un tramo carretero pasaban hace 15 años o 20 años 1,000 camiones, ahora pasan 8 o 10 mil. Entonces, por supuesto que requiere de un mantenimiento más continuo, porque si le quieren dar el mismo mantenimiento que le daban hace 15 o 20 años, pues no va a ser posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen muchísimo tráfico. Esto es lo que deteriora las carreteras. Por ahí ya hicimos algunos comentarios de la presión que ejercen por neumáticos y tenemos que trabajar sobre ello. Okay, estoy de acuerdo contigo, Borrego. Vamos a trabajar esto para que en el Pleno podamos lograr algo pues que permita seguir trabajando y normar las cosas cuando ya se tenga todo para poder normar bien. Porque en este momento estoy segurísimo que si se aprueba esto y sale en los próximos días, se publica y empieza la guardia con retenes, con operativos para hacer esta revisión, van a ser muchísimos camiones los que no puedan cumplir con la carta aporte, y esto va a causar un problema económico y un problema de desabasto tremendo. Gracias. Gracias, diputado. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Muchas gracias. Entonces, no viendo ningún otro comentario, le pido al secretario que abra el sistema, que ordene la apertura del sistema PRAP para votar el proyecto de reforma a los artículos 70, 74 TER y la adición a la fracción cuarta del artículo 77 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Adelante, secretario. Por instrucciones de la presidencia, ábrase el sistema electrónico de votación APRAP hasta por 3 minutos. Compañeros, Ángel Domínguez Escobar, a favor, el andariego de Oaxaca. Gracias, andariego. Que no andabas en Irapuato, mi compañero andariego. Pues ya no se hizo el tema, líder, pero aquí estoy al pendiente, vengo de regreso.
Bueno. Adelante, compañero. No tengo acceso al sistema. Adelante con su voto de viva voz. A favor, habla Carlos Sánchez. Gracias, don Carlos. ¿Algún otro compañero diputado que lo quiera hacer de viva voz? Adelante, compañero o compañera. Compañero presidente, se registraron 26 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Vamos a dar un minuto para que regrese nuestro presidente y podamos continuar con la sesión para hacerla ya más rápida. Aprovechando quiero hacer mención, diputado, con esto cerramos las dos iniciativas. Viene la votación de 9 dictámenes que conforman 10 puntos de acuerdo, todos van por consenso, respecto a que ya fueron socializados anteriormente, con antelación, y esperemos, creo que no hay un tema a discutir para hacer la votación más ejecutiva. Los únicos temas que tenían ahorita observaciones prácticamente eran la iniciativa del diputado Francisco Javier Borrego Adame, y los puntos de acuerdo creo que no tienen hasta el momento alguna petición de participación de algún diputado para hacer comentarios. Entonces, la dinámica puede ser más fluida si es que comenzamos ahorita en un par de minutos en lo que el diputado presidente se incorpora. Aprovecho para hacer la aclaración que la votación va a ser uno por uno, no va a ser en bloque, ya que actualmente pues ya no se nos permite hacer las votaciones en bloques por sistemas de servicios parlamentarios que nos pidieron que sea uno por uno.
Ok, muchas gracias, secretario. Una disculpa aquí a los presentes y a la sesión. Muchas gracias. El siguiente punto en él es el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a establecer convenios con los grupos aeroportuarios y que se otorgue el servicio de estacionamiento gratuito a los usuarios de los aeropuertos nacionales e internacionales en el país, que transporten personas con discapacidad y o adultos mayores. Solicito, si alguien tiene algún comentario al respecto, diputados o diputadas, estamos a la orden. Si no hay comentarios, entonces, por favor, secretario, favor de abrir el sistema PRAP para la votación correspondiente a la propuesta con punto de acuerdo sobre lo antes mencionado. Adelante. Por instrucciones de la presidencia, abra el sistema electrónico de votación a PRAP hasta por 3 minutos. Ángel Domínguez Escobar, a favor, compañeros. El andariego. Diputado Miguel Torruco Garza, a favor también, compañeros. Enterado, andariego, enterado, Torruco. ¿Algún otro compañero que lo quiera hacer de viva voz? Adelante. Diputado Javier González Cepeda, a favor. Gracias. Compañero presidente, le informo que se obtuvieron 27 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado. Secretario. Adelante. Por favor, no pude votar en la aplicación. Edgardo Palacios Verde, a favor. 28. Con ese voto se emitieron 28 votos a favor, compañero presidente, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. Siguiente punto, tenemos el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León a reforzar los trabajos de conexión del anillo periférico con la carretera nacional en el tramo que cruza la comunidad de Canoas en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, que permitan la movilidad de la población y garanticen la seguridad. ¿Tiene alguien algún comentario al respecto?
diputados, diputadas. No siendo así, solicito al secretario abra, ordene la apertura del sistema PRA para la votación correspondiente. Por instrucciones de la presidencia, abras el sistema electrónico de votación a PRAP hasta por 3 minutos. Diputado Javier González Cepeda, a favor. Gracias, compañero. ¿Algún otro compañero o compañera diputado que quiera emitir su voto por viva voz? Adelante. Compañero Borrego, Miguel Torruco Garza, a favor. Muchas gracias. Gracias, compañero Torruco. Diputado Borrego. Adelante. He podido votar en el sistema APRAP, solamente que no acepta el registro de asistencia. Hágalo de viva voz. Adelante, compañero. Pues me hace que tiene algunas pendientes, ¿no? Para que lo cheque. Ya voté. En el sistema ya voté. Pero lo hago de viva voz, a favor. Okay. Ya está registrado su voto, compañero. Gracias. Compañero presidente, le informo que se obtuvieron 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. Siguiente punto en el orden del día, tenemos el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales Capufe a implementar un programa de beneficio y disminución en el cobro de peaje de las carreteras Ecatepec Pirámides con el fin de beneficiar a los ciudadanos aledaños a esta vía de comunicación. ¿Algún comentario, diputados y diputadas, respecto a este punto de acuerdo? Muy bien, no habiendo comentarios, diputados. Presidente. Adelante, Gustavo. Adelante, diputado Gustavo. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Por supuesto que estamos en apoyo al punto de acuerdo, a la exhortación que hace el diputado Favela. Y yo creo que hasta nos quedamos cortos en este sentido. Valdría la pena hacer un exhorto por parte de la comisión para todas las carreteras del país, en razón a que no solamente están caras, sino que están en muy malas condiciones. Y que la Secretaría no está cumpliendo con los programas de conservación de cada una de las autopistas. Yo no puedo entender que autopistas de altas especificaciones, caras, tengan tantos problemas en los programas de conservación y existan baches o problemas de inseguridad. No hay Guardia Nacional, no hay señalamientos restrictivos y preventivos oportunamente colocados. Falta mucha atención el tema de las carreteras concesionadas y los propios que tiene Capufe. Y valdría la pena que, así como lo hizo el diputado Favela, con el que yo estoy de acuerdo en lo que está proponiendo, hagamos una a nivel nacional, señor presidente. Con mucho respeto lo digo, a todos. Gracias, diputado Gustavo. Mañana tenemos la comparecencia del secretario Jorge Nuño y creo que cada una de las bancadas que estamos representadas en esta Cámara vamos a tener la oportunidad de hacerle saber las situaciones y los criterios que hemos tomado durante estos meses sobre el funcionamiento tanto de la Secretaría como de las diferentes áreas del Ejecutivo que tienen que ver con los trabajos que de manera transversal debe hacer el secretario y todo
el organigrama o la parte ejecutiva de la Secretaría de Infraestructura. Entonces, mañana tenemos una muy buena oportunidad para hacer el exhorto directamente ante el secretario. Nosotros ya se lo hicimos saber en una reunión anterior que tuvimos con él hace cerca de semana y media, dos semanas, por parte de las juntas directivas. Y bueno, mañana vamos a ver qué resultados trae después de los pendientes que le dejamos en la agenda, porque fue para construir agenda. Hubo un buen ánimo. O sea, nosotros esperamos que mañana tenga resultados a estos pendientes que le pasamos para hacer agenda con él. Uno de ellos, y en el que más se insistió por parte de los diputados y diputadas, fue precisamente la inversión carretera, el estado físico de las mismas y un programa estratégico para la rehabilitación y la inversión en nuevos kilómetros carretera, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, mañana tendremos, diputado Gustavo, una buena oportunidad y espero que estemos por ahí presentes para hacer. Me apunto, presidente. Me apunto para mañana, presidente. Que tenemos como comisión y también como bancadas y también en lo personal cada uno de los diputados en la agenda de trabajo que tengan en sus distritos. Ahí lo esperamos, diputado Gustavo. Me apunto para mañana, presidente. Me apunto para participar, presidente. Serán muy valiosas sus aportaciones. Muchas gracias. Vale, gracias, presidente. Agradezco tus comentarios, Gustavo. Gracias y de todo. Adelante, amigo. Adelante, amigo. Tienes razón. Tienes razón. De la comisión, presidente. Tienes razón, Fabián. A ver, permítame tantito nada más. Nada más no se me hagan diálogos por ahí. ¿Quién tiene la palabra? ¿Diputado Favela? Sí. Adelante, diputado Favela. A todos los miembros de la comisión, a ti, presidente, en primer lugar, por ser aprobado este punto de acuerdo, y agradecer también los comentarios de mi compañero y amigo desde Gustavo Cárdenas Monroy. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado? Adelante, diputado Borrego. Gracias, presidente. Nada más para sumarme al propósito de mejorar los temas en carreteras federales, en los servicios sobre todo. Me sumo a la solicitud del compañero Favela y a la solicitud del compañero Gustavo. Debemos de mañana plantear que los concesionarios, dejar en claro que los concesionarios son los responsables de las autopistas, que si bien es cierto, la SCT es quien regula los temas, debemos de exigirles a ambos que las cosas sucedan para tener un mejor servicio en las carreteras que son concesionadas, que pagamos un servicio por transitar en ellas, que desgraciadamente les falta mucha infraestructura carretera. Por ese motivo me sumo a la solicitud y esperemos mañana tener una respuesta concreta de los concesionarios o a través de la SCT. Es cuanto, presidente. Gracias. ¿Algún otro diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra para este tema? Sí, adelante, diputada. Muy buenos días, compañeros diputados. Coincido con el diputado Favela, me sumo también a esta petición, no solo porque esta es una petición directa del diputado, sino porque yo creo que todas transitamos en estas carreteras y porque sí coincido también que mañana que venga el secretario, no solo nos dé un informe sobre el tema de las concesionarias, sino también un informe de cómo está el tema de seguridad en estas carreteras también. Entonces, me sumo también a esta petición. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputada. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Muy bien. Secretario, pasemos a abrir el sistema electrónico APRAV para la votación del presente punto. Por instrucciones de la presidencia, abras el sistema electrónico de votación APRAP hasta por 3 minutos. Compañero Borrego, aquí el diputado Torruco, a favor. Gracias, compañero Torruco. Ángel,
¿Algún compañero o compañera que tenga problemas y quiera manifestar su voto a través del sistema adelante, de viva voz, perdón? Compañero presidente, le informo que se obtuvieron 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. Continuamos con el siguiente punto referente al dictamen. Con el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a CAPUFE a formular y gestionar mecanismos para la aplicación del 50% de descuento a los residentes de Guerrero en las tarifas de peaje en todas las plazas de cobro de la Autopista del Sol en el tramo comprendido dentro de la entidad. ¿Algún comentario respecto a este punto, diputados y diputadas? Muchas gracias. No viendo comentarios sobre el punto, abrimos el sistema PRA para la votación, secretario. Por instrucciones de la presidencia, abras el sistema electrónico de votación a PRA hasta por 3 minutos. Compañero Borrego, una vez más, Miguel Torruco Garza, a favor. Gracias, compañero Torruco. ¿Algún compañero o compañera que desea manifestar su voto de viva voz? Adelante. Steve del Razo, voto a favor. Gracias, compañero. Guadalupe Alcántara, a favor, por favor. Gracias, compañera. Gracias. Compañero presidente, le informo que se obtuvieron 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado, aprobado. Siguiente punto, tenemos, vale, redundancia, el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Estado de México. Y exhorto también al gobierno de dicha entidad a instruir que se revise y continúe la reparación de toda la estructura del puente vehicular del Periférico Oriente,
que sirve como vena de comunicación vial entre la Ciudad de México y la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl. ¿Algún comentario al respecto, diputados y diputadas? Presidente. Sí, sí, adelante, presidente. Gustavo. Diputado Gustavo, adelante. Valdría la pena que pudiéramos hacer alguna observación en el tema de la secretaría que están exhortando, es al gobierno del estado, porque esta es la Secretaría de Movilidad, más que el desarrollo urbano y obra pública. Esto forma parte del programa de conservación que lleva la Junta de Caminos, pero también, por supuesto, está sectorizada con la Secretaría de Movilidad y Comunicaciones del Gobierno del Estado. ¿Sí, presidente? Sí, permítame, diputado Gustavo, estamos revisando. A ver, Lier, por favor. Sí, se resuelve con el segundo resolutivo. Estoy ahorita abriendo el punto de acuerdo. El segundo, la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de México para que, en uso de sus facultades y competencia, instruya que se revise y continúe con la reparación de toda la estructura del puente vehicular del Periférico Oriente, que sirve como vena de comunicación vial entre la Ciudad de México y la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl. Es al gobierno del Estado, entonces está bien, presidente. Sí. Está bien, está bien. Si pudiéramos abrir el exhorto, pero tendríamos que entrar una modificación y una. Yo creo que está bien, un acuerdo nuevo. ¿Está bien? Sale. Está bien, correcto, presidente. Gracias. 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 Si no hay ningún otro diputado o diputada que quiera hacer comentarios al respecto, abrimos el sistema Prat, secretario Borrego, para la votación correspondiente. Por instrucciones de la presidencia, abras el sistema electrónico de votación a PRAP hasta por 3 minutos. Compañero Borrego, Miguel Torruco Garza, a favor. Gracias, compañero Torruco. Steve del Razo, a favor. Con nombre se compraron el más nuevo, entonces ya todo acabó. Ahí
no, ¿cómo no quiero que se escuche? No me estoy preguntando. ¡Oh, ya! Compañero presidente, le informo que se obtuvieron 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado. Aprobado. El siguiente punto del orden del día es el exhorto a los gobiernos estatales en general a promover e implementar la aplicación de Mi Taxi a nivel nacional. Si hay algún comentario al respecto sobre el presente punto de acuerdo o exhorto, favor de hacérnoslo saber, diputados y diputadas. Gracias. No habiendo comentarios, por favor, secretario. Perdón, presidente. Adelante, diputado Gustavo. Presidente, es muy importante este punto de acuerdo por varias cosas. En primer lugar, porque hay algunas entidades federativas que ya tienen como obligación a los concesionarios de este tipo de esta modalidad de transporte, el que tengan las cámaras de video para que todas estén conectadas a los C5 de las entidades federativas. Pero no sé en cuántas no exista esto todavía, y valdría la pena que esté exento si le pusieran mucho interés. Y también pues para que esto regule el tránsito también en las carreteras federales, porque luego andan prestando un servicio que no tienen autorizado. Se hacen ya colectivo realmente, entonces vale la pena que sí en este sentido pongamos mucha atención, porque los vemos ya en las carreteras federales circulando y obviamente como colectivos, y esto está generando también problemas de accidentes y también de delitos. Pero a las entidades federativas sí hay que exhortarlas para que puedan llevar a cabo, las que no tengan este tipo de implementación, que hagan las adecuaciones legislativas en sus entidades federativas para que esto sea obligatorio para todos que prestan el servicio de transporte público de pasaje. Gracias, diputado. Gracias, presidente. ¿Algún otro comentario, diputadas, diputados? No hay más comentarios. Secretario Borrego, adelante con la apertura del sistema para la votación. Gracias, presidente. Por instrucciones de la presidencia, abras el sistema electrónico de votación APRAP hasta por 3 minutos. Compañero Borrego, Miguel Torruco Garza, a favor. Muchas gracias. Gracias, compañero Torruco. Sí. Marco Antonio Natale, a favor. Enterado, compañero. Gracias. ¿Algún compañero o compañera diputados que quieran hacer su participación de viva voz? Adelante. Pavel, a favor, porque no me abre, Borrego, esta cosa. Por favor, Borrego. Gracias. Gracias a ti.
Compañero presidente, le informo que se obtuvieron 26 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, secretario. Aprobado. El siguiente punto es el dictamen que contiene 2 puntos de acuerdo. El primero es el que o por el cual se exhorta a la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes a exigir a los concesionarios a cumplir de manera inmediata con sus obligaciones para mejorar las condiciones y la infraestructura y a atender los factores de riesgo que han generado siniestros viales en la autopista siglo XXI. Y el segundo es el exhorto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a investigar y rendir un informe a la opinión pública sobre el estatus de las concesiones en sus diferentes tramos carreteros. ¿Algún comentario al respecto, diputados y diputadas? Muchas gracias. No habiendo comentarios al respecto, secretario Borrego, abramos el sistema para la votación respectiva. Por instrucciones de la presidencia, abras el sistema electrónico de votación a PRAP hasta por 3 minutos. Diputado Miguel Torruco Garza, a favor, compañero Borrego, gracias. Gracias, compañero Torruco. Marco Antonio Natale, a favor. Espérate, mijita. Gracias, compañero. Gracias a ti. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera emitir su voto de viva voz? Adelante. Guadalupe Alcántara. Gracias, compañera. Gracias. ¿Quiere votar? Lo aguanto. Le informo, señor presidente, que se obtuvieron 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Armando. Ok, muchas gracias. Se aprueba. El tema siguiente es el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SECTUR, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Turismo y Transportes, a autoridades del gobierno de San Luis Potosí y a la red de aeropuertos y servicios auxiliares para la pronta reactivación de operaciones en el Aeropuerto Nacional de Tamuín. Solicito, ¿tiene algún comentario, diputados y diputadas, sobre el presente punto de acuerdo? Presidente. Adelante, diputado Gustavo. Al parecer este aeropuerto lo opera ASA, es del gobierno.
Y aquí valdría la pena, sí, el exhorto, pero sobre todo valdría la pena también el poder tener información más profunda en el tema de cómo son sus operaciones y cómo económicamente está siendo sus ejercicios cada año, en virtud a que no sé cuántas operaciones tenga, si sea solamente las operaciones privadas o algunas que se utilizan para la agricultura, para la fumigación o para la fertilización, otro tipo de vuelos que se hagan aquí de aviación general. Pero si hay vuelos comerciales, pues valdría la pena la exhortación a ASA, pero también a las empresas concesionadas, autorizadas o permisionarias de esa ruta, y que obviamente pues puedan darle servicio a la gente que ahí vive. Valía la pena. No vayamos a tener otro ejemplo como el Felipe Ángeles, que pues un gran aeropuerto en la construcción y caro y cero beneficios para la población y un costo permanente para el gobierno. Eso valía la pena revisarlo, presidente, ya que está el exhorto. Sí, claro, el exhorto contiene por ahí realizar o generar una estrategia con las aerolíneas regionales. Y lo puse para el aumento de las operaciones y obviamente para los diferentes áreas de interés que puedan mejorar el funcionamiento o hacerlo más eficiente. En ese sentido va también se la mandó por eso, imprímela. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado o diputada? Diputado Saúl Hernández, ¿quieres participar? Sí, presidente, muchas gracias por el espacio. Saludos a todos los compañeros de la comisión. Justamente estamos presentando este exhorto para conocimiento de los compañeros diputados y diputadas, haciendo el exhorto para que a quien corresponda, para que la reactivación urgente del aeropuerto de Tamuín, San Luis Potosí, que es un que ya está dentro del proyecto de las obras del gobierno federal y que cuya reactivación o ampliación vendría a mejorar los servicios en todos los aspectos a esta parte de la Huasteca Potosina, siendo un punto importante que está entre Tampico y San Luis Potosí, la capital, pues tiene varios municipios que serían beneficiados con este aeropuerto. Es tanto desde mi posición como secretario de la Comisión de Turismo, pues vendría a impulsar esta actividad en este punto de la Huasteca Potosina. Son, por lo pronto, 21 municipios de San Luis Potosí, pero alrededor está Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, que vendrían también a ser beneficiados con la reactivación de este servicio. Ya existían hasta antes de esta administración dos salidas diarias de este aeropuerto y bueno, se van a ampliar las pistas. Con ello, pues vendría a reactivar gran parte de todo el sector económico en esta parte de la Huasteca. Por ello, la importancia de que podamos incidir en este punto de acuerdo para la urgente reactivación de este aeropuerto. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Saúl. ¿Algún otro comentario, diputadas y diputados? Muy bien, no habiendo más comentarios, diputado Borrego, favor de ordenar la apertura del sistema. Claro, por instrucciones de la presidencia, abras el sistema electrónico de votación a PRAP hasta por 3 minutos. Ya no tiene audio, ¿verdad? El otro habló. No tiene nada que ver. Él no sabe porque no sé de dónde se hace, compañero. Justamente en el punto de acuerdo.
Los compañeros y compañeras que desean emitir su voto de viva voz, adelante. Guadalupe Alcántara, a favor. Gracias, diputada. Gracias, diputado. ¿Algún otro compañero que lo quiera también manifestar de viva voz? Adelante. Yo, diputado, mi voto es a favor. Mónica Becerra Moreno, del Grupo Parlamentario del PAN. Diputado, quisiera saber si se tomó en cuenta mi votación a favor. Así es, compañera, está tomada en cuenta. Muchísimas gracias, diputado. Hágasela. Compañero presidente, le informo que se obtuvieron 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado. Se aprueba. El siguiente punto tenemos punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a garantizar los servicios de conservación y rehabilitación de los tramos carreteros federales de toda la República Mexicana. Solicito a la Secretaría, ¿tiene alguien algún comentario respecto a este punto de acuerdo? Muchas gracias. No habiendo adelante, diputado Borrego. Gracias, presidente. Para sumarme en este exhorto en el tramo de las carreteras federales, totalmente de acuerdo, debemos de solicitarle el día de mañana a la SCT y a infraestructura que verdaderamente generen un mejor servicio en la estructura de las carreteras federales, sobre todo también por el tema vacacional que ya lo tenemos encima y para brindarles mayor seguridad a todos los ciudadanos que nos visitan de otro país. Es importante que todo mundo tenga una mejor vialidad y creo que está en nuestra cancha que mañana lo podamos exhortar, pero también exhortar a la SCT que tenga horarios y fijos y sobre todo que los pueda difundir porque luego se hacen cuellos de botella en muchos estados de la República y eso también afecta mucho el tráfico vehicular de tanto del transporte federal como de los ciudadanos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Borrego. ¿Algún otro diputado o diputada que desee participar en este punto del orden del día?
Muy bien. Si no hay otro quien quiera participar, abramos el sistema PRAP, secretario, para la votación. Por instrucciones de la presidencia, ábrase el sistema electrónico de votación a PRAP hasta por 3 minutos. Compañero Borrego, Miguel Turco Garza, a favor. Diputado Borrego, por favor, toman mi votación. Marco Antonio Natale, a favor. Enterado, compañero Natale. Gracias. Compañero Borrego, también Miguel Turco Garza, a favor. Enterado, compañero Turco. Guadalupe Alcántara, por favor, a favor. Gracias, diputada. Diputado Gracias. Borrego, Carolina Borrega. Gracias, compañera Carolina. Gracias. Compañero presidente, le informo que se obtuvieron 26 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputado. Aprobado. El siguiente orden del día es el de asuntos generales. ¿Algún legislador o legisladora desea hacer uso de la palabra en este espacio? Diputado, diputadas, ¿quiere hacer alguien uso de la palabra? Nadie. Adelante, diputado Borrego. Gracias, presidente. Nada más para invitar a todos los compañeros y compañeras diputados para la reunión que tendremos el próximo miércoles 14 a las 13 horas en la sala de juntas del primer piso del edificio B, donde nuestro presidente de la comisión está invitando a las aerolíneas y autoridades de aviación civil con el fin de buscar un mejor servicio para la ciudadanía en el tema de las aerolíneas que de alguna manera han estado fallando a todo el público en general. Entonces, los que nos gustaría que todos nos acompañaran, ya que hay a veces muchos comentarios de este tema, todos los que tenemos necesidad de usar este transporte, pues a veces nos vemos afectados por la situación que ellos manejan, poner en la mesa del diálogo con ellos el cómo sí podemos mejorar el servicio de la mano con ellos para que se pueda brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Dejar en claro que es una reunión donde va a prevalecer el diálogo con las gentes de las aerolíneas, las autoridades de aviación,
civil para que juntos como comisión podamos sacar un beneficio en general para la ciudadanía. Entonces quedan todos cordialmente convocados, invitados a esta reunión del próximo miércoles a la 1:00 p.m. Se les hará llegar la convocatoria a todos, si así lo decide el presidente. Gracias. Gracias, presidente. 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 Adelante, diputada Guadalupe. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Coincido con el diputado Borrego, incluso yo había estado insistiendo al respecto sobre esa reunión. Quiero enfatizar que es muy importante que estén las autoridades aeroportuarias, porque si no, no hay deslinde de responsabilidades y de actividades de cada una de las partes en el servicio aeronáutico. Es sumamente importante. De otra manera, quedaríamos en un embudo nuevamente, solamente analizando las aerolíneas. Es mi sugerencia. Gracias. Presidente. Gracias, diputada Guadalupe. Adelante, diputado Gustavo. Yo creo que es muy coincidente la opinión que tenemos de diferentes diputados de la comisión, pero aquí vale la pena que no invitaran solamente en lo individual a las líneas aéreas, sino que estuviera la Canaero también, en razón de que ellos están organizados y que esto pudiera traer acuerdos importantes para toda la industria del transporte aéreo. Valdría la pena que así fuera y sí que tengamos servidores públicos de nivel para que no solamente el quien es el director de Aeronáutica Civil, sino quienes también están en el tema de los aeropuertos y quienes están también en el tema a nivel de subsecretario inclusive. Yo creo que no es suficiente con el director general al cual ya se refirió Borrego. Valía la pena que le pongamos énfasis a que deben venir servidores públicos que tomen decisiones y que ahí puedan resolver también asuntos. Es un asunto de corresponsabilidad entre autoridades y quienes son permisionarios o concesionarios del transporte aéreo, presidente. Gracias, diputado. Presidente, ¿me permite nuevamente? Adelante, ¿me permite diputada. Nuevamente, presidente? Sí, yo les hice llegar una lista, incluso de los prestadores de servicios, que aunque están supervisados y autorizados por el aeropuerto, son independientes en la prestación de servicios, como es el caso de maletas, de documentación y varios otros aspectos sumamente importantes que valdría la pena tomarlos en cuenta. Yo hice llegar una lista sobre la propuesta que yo tenía para esta reunión. También es importante considerar a la IATA, que es una reguladora de todo esto, de las líneas aéreas. También en el mensaje que yo le envié a mí estaban esos nombres. Gracias. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado o diputada quiere abordar el tema? Bueno, muchas gracias. Víctor, presidente. Adelante, diputado Favela. No es sobre ese tema de versión. Quisiera salir de una duda. No estoy bien informado sobre la comparecencia del secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte mañana. ¿Cuál va a ser la dinámica, ya que es en comisiones unidas, verdad? No sé cómo se va a implementar esa dinámica, presidente. Si usted me pudiese ilustrar, le voy a agradecer. Sí, claro que sí. Le voy a pasar la voz al secretario técnico, Elías Cinta, para que le comente al respecto, pero ya se debieron haber hecho las comunicaciones necesarias con cada uno de los partidos. Adelante, Elías. Gracias, presidente. Es correcto, ya se hizo la convocatoria, publicación de Gaceta y vía correo institucional la convocatoria de todos los integrantes. Vamos en comisiones unidas. Es un formato aprobado por la CUCOPO, los lineamientos, donde funciona, es a las 11:00 a.m. en el Salón Legislador, es conocido como el Salón Verde. El funcionario protesta a decir verdad, hace una presentación a cargo del funcionario compareciente por 15 minutos. Posteriormente viene un posicionamiento de 5 minutos por grupo parlamentario en orden decreciente. Después vienen dos rondas para pregunta, respuesta y réplica en orden creciente.
es la pregunta por 3 minutos, contesta el funcionario por 5 minutos y la réplica por 3 minutos. Al final, un mensaje institucional de cierre de cada uno de los presidentes de estas comisiones, que es infraestructura y comunicaciones y transportes. Yo estoy a la orden para llevar un registro, diputado Favela, de todos los grupos parlamentarios para sus participaciones y llevar un control tanto de quién va a ser el posicionamiento por el grupo parlamentario y en las rondas los que participan en preguntas y réplicas. Puede ser el mismo diputado el que haga la pregunta y la réplica, o bien puede ser 2 diputados. Esto es decir, cada grupo parlamentario va a tener 5 espacios considerando el posicionamiento, 2 preguntas y 2 réplicas. Posicionamiento de 5 minutos, las réplicas y preguntas por 3 minutos. De todas maneras, a todos los diputados y diputadas integrantes de esta comisión, quedo a la orden en el chat para que me manden el registro y llevar un control de sus participaciones el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado, diputada, ¿tiene algún comentario? Gracias. Bueno, pues solo reiterarles la invitación a la comparecencia del secretario para el día de mañana. Ojalá estemos ahí todos puntuales y preparados para tener el mayor tiempo y la mejor oportunidad para entablar un diálogo que nos pueda llevar a conclusiones importantes para nosotros también trazar la agenda acá en nuestra comisión. Sobre el tema de la situación o las circunstancias en que se encuentra el servicio de los aeropuertos en relación con las aerolíneas que están dando el servicio en los mismos, la próxima semana pues obviamente vamos a ver un aspecto específico del gran problema o de la gran oportunidad de mejorar que representa el estado actual de los aeropuertos, las aerolíneas. Y próximamente en el mes de enero tendremos un foro en el cual vamos a abordar los diferentes temas del área de comunicaciones y transportes para poder tener un panorama actualizado de cuál es la situación en los rubros más importantes, obviamente entre ellos el tema de la aviación civil. Pues ahí vamos a estar abordando también temas de seguridad, de servicio, la eficiencia y de lo que haría falta para que los diferentes aeropuertos en el país, sobre todo los que están en la Ciudad de México o alrededor, sean más eficientes, qué falta. ¿Y qué podemos hacer sobre todo nosotros desde la Cámara de Diputados y desde esta comisión para procurar tener el mejor ordenamiento, la mejor normativa para que a su vez la parte ejecutiva opere en su ámbito las mejoras para que seamos más eficientes? Creo que le estamos quedando mucho a deber. No digo que sea solo el ejecutivo. Nosotros también dentro de la Cámara de Diputados, cuando hemos entrado en coordinación, hemos hecho lo necesario, hemos hecho las reformas necesarias para que se recupere la categoría 1, pero aún así necesitamos estar en mayor contacto y tener la mayor información y la mayor coordinación con las diferentes áreas del servicio para poder ser más eficientes como país. Y obviamente poner a la industria de nuestro país entre las mejores del mundo. Eso es lo que nos interesa a todos. Entonces, lo que sí hay que analizar, qué le hace falta a cada uno para poder establecer una agenda de trabajo eficiente que en el menor tiempo nos ponga como uno de los servicios más eficientes y que podamos tanto competir como coordinarnos y coincidir con las normas internacionales donde creo que hemos estado fallando. Entonces, les anticipo que en el mes de enero tendremos ese tipo de foros, tanto en el tema aéreo como en el terrestre, como en el tema marítimo. Entonces, seguimos a la orden. Si no hay ningún otro punto, diputado Borrego, adelante. Nada más para dejar en claro bien la convocatoria del día 14, miércoles 14, pedirles de favor que registren su asistencia para ese día. Recuerden que probablemente ya no vamos a estar aquí en la Cámara, si es que se cierra el periodo el martes 12. Pedirles de favor que confirmen, si no para hacer extensiva la convocatoria también para algunos diputados que quieren participar, que no pertenecen a la comisión.
si se ha hecho esta convocatoria es por la solicitud de varios diputados que están aquí volando diariamente, que cada semana, y que debemos de atender ese tema. Es muy importante que lo atendamos. Entonces, si algún miembro de la comisión no puede participar, bueno, pues para poder tener la asistencia que verdaderamente se vea que hay el interés de resolver los temas que diariamente nos quejamos, que cuando regresamos de nuestros estados siempre estamos haciendo algunos pronunciamientos. Entonces, ahí nada más exhortarlos a que confirmen aquí en la comisión quiénes iban a estar y quiénes no, para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Gracias, presidente. Presidente, presidente. Adelante, diputado Gustavo. Es muy, muy importante lo que dice el secretario Borrego y lo que dijo la diputada Alcántara, pero yo sigo insistiendo que es importante que tengamos el tema de quiénes son los concesionarios y ASA en el tema de los aeropuertos, porque está muy vinculado la calidad de servicio tanto en el transporte como en las terminales. Muchas veces no sabemos distinguir cuál es el verdadero problema que tenemos, si es en el aeropuerto o es en el avión. Vale la pena que no perdamos de vista el que quienes son los responsables del tema de los aeropuertos estén también con nosotros el día 14. Yo confirmo para el día 14 con mucho gusto y agradezco la atención. Gracias, diputado. ¿Algún otro comentario al respecto? Sí, una pregunta, presidente. Adelante. ¿Esa reunión va a ser virtual o va a ser semipresencial? Semipresencial, diputado. Ok, gracias. ¿En dónde sería? Aquí en cámara. ¿Pero en qué salón? Vamos, veremos. Es el edificio B, primer piso del edificio B. Primer piso del B. Ok, gracias. A la 1:00 p.m, 13 horas, diputado. Miércoles 14 a las 13 horas en la sala de juntas del primer piso del edificio B. Ok, muchas gracias. Independientemente, pues se les va a hacer llegar ahí la convocatoria para que confirmen. Decirles nuevamente que es importante que atendamos esta reunión en el mejor de los propósitos de sacar un beneficio para la ciudadanía. Entonces, insistir que confirmen su asistencia, porque creemos que es muy importante este tema. Gracias. Sí, otra pregunta. Yo creo que sí es importante que estén los administradores de los aeropuertos ahí representados también, ¿no? Por lo que acaba de comentar el diputado Gustavo. ¿Hay algún tema que sí puede ser por parte de la línea aérea? Pero también hay otros temas que son por el servicio que presta el aeropuerto y sería muy importante también contar con ellos. Sí, sí están invitados autoridades de aeropuertos. Ok, gracias, gracias. Gracias. No habiendo más comentarios, siendo las 12 del día con 56 minutos, damos por clausurada esta octava reunión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Solo le pido a los diputados y diputadas que realicen su asistencia de salida.